El gobierno de Noboa es un gobierno del odio y de la mentira. Se ha sostenido hasta ahora, estos 6 meses, mentira tras mentira, construido lógicamente a partir de los medios de comunicación, las plataformas de ataque a los críticos de su gobierno, de sus políticas. En absoluto ha podido cumplir con su propia palabra. Solo escuchemos lo que campaña decía: no va a topar subsidios, más bien va a bajar el precio de la gasolina, de los combustibles, va a bajar el precio de la energía eléctrica para garantizar un país competitivo. Eso es lo que dijo. Pero en la práctica, ¿qué ha hecho? Él se sometió al Fondo Monetario Internacional. No es la única medida. Son 43 acuerdos. Yo aquí quiero a los hermanos de la Amazonía ecuatoriana, muchos que todavía seguirán cegados, o muchos ya se dieron cuenta, pero no se puede seguir tolerando un gobierno de mentiras, un gobierno del odio, que mete odio en contra de nosotros, que no tiene capacidad siquiera de mirar la realidad. En ese sentido, hemos dicho con absoluta claridad al ministro Torres, que cree que porque convierten una agenda que ellos dicen que es una agenda electoral, creen que nosotros no vamos a movilizar. De nuestra parte hemos sido absolutamente claros. Ninguno de nosotros hemos construido una agenda electoral sobre las luchas. Ninguno de nosotros. Si hay una decisión del movimiento, si hay una decisión de nuestras estructuras organizativas, pues será ese también el camino. Pero en este momento, a Leonidas Issa, que pretendan poner que hemos buscado candidatura, mire, yo no he movido un solo dedo a nivel de la costa, de la Amazonía, de la sierra, donde permitieron tener una decisión, y a nivel nacional también. Pero lo que ha sido claro en mi intervención es que primero está la lucha, primero están las condiciones básicas de la gente, y en esa medida, si el gobierno nacional está utilizando este momento como lo ha hecho con la inseguridad, ¿ha bajado realmente el nivel de criminalidad en el Ecuador? ¿Ha tenido un plan Fénix el presidente Noboa? No lo ha tenido. Simplemente está actuando bajo presión política del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que hasta cierta medida con las mafias, con el narcotráfico, tienen acuerdos. Sino como uno entiende que actúa de esta manera, lo que es un problema para la mayoría de los ecuatorianos, él utiliza políticamente para imponer los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Pero, imagínense en un momento ingeniero, tan jodido. Pero ingeniero, el gobierno ha dicho que está tomando decisiones a favor de los grupos, los sectores de las familias más empobrecidas del país, porque los subsidios a las gasolinas ocasionarían un ahorro de recursos que iban a los más ricos y la compensación directa va a los más pobres. Es una mentira, es una falacia lo que está diciendo. Debe entender el presidente de la República que los combustibles es un factor de producción, no es un problema para el que tiene carro, como él pretende decir, los combustibles está yendo para la gente más adinerada. Oiga, si esto fuera una realidad, lo que dice el presidente, ¿por qué es que llego al gobierno en el primer mes regalo 2.000 millones de dólares? Hay que preguntarle al gobierno nacional, si él dice que no quiere fortalecer a los ricos, ¿por qué llegas y regalas más de 2.000 millones de dólares a los grupos económicos irresponsables de este país que no han pagado, que tenían multas y recargos? ¿Por qué? Claro, dice, no, aquí estamos beneficiando a todos los ecuatorianos. Más o menos puso una lista de 200.000 beneficiarios. Pero se ha puesto a imaginar... Perdón. Sí, le escuchamos. Pero se ha puesto a imaginar... De eso, un porcentaje irrisorio, que seguramente multas, recargos de impuestos para las economías bien endebles, bien bajitas, ¿no es cierto?, que ha habido apoyo, pero la mayoría es para los grandes. Solo ponga a pensar, ¿por qué no se ha podido cobrar 89 millones de dólares a sus familias, a su padre? ¿Por qué? Simplemente porque esa gente no tiene la plata acá, tienen guardados en paraísos fiscales, y la gente sigue aplaudiendo, y resulta que nosotros somos los que tenemos plata y un montón de cosas que han inventado.
primera cuestión. Segunda cuestión, en el acuerdo firmado en el gobierno de Guillermo Lasso, está con absoluta claridad. Si la preocupación es para que los ricos no se beneficien, ahí está, pues, subsidio. En este caso, focalización de los subsidios por exclusión. ¿Quiénes quedan excluidos de la compra de combustibles, en este caso, en todo este proceso? ¿Quiénes? Los que tienen carros sobre un nivel de centímetros cúbicos de vehículos, sean camionetas, sean jeeps, sean motos, sean lo que sean, capaz de que, ¿quiénes son los que compran eso? Son los ricos. Entonces, ¿qué propusimos allí? Y está firmado. Deben quedar excluidos todos estos grupos. Además de eso, que defendieron a ultranza, los grupos económicos identificados durante 17 años que han servido de este país en 1.250 millones de dólares aproximadamente en el año. ¿Por qué no quieren, en este caso, excluir estos sectores y que paguen lo que cuesta? Pero no, aquí lo que quieren meter es la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Y tercero, debe quedar claro para los ecuatorianos, el gobierno no está buscando sanar la economía como pretende decir. El gobierno lo que busca es un proceso de privatización. Si ellos hablan de 650 millones de dólares de ahorro, ¿se puede imaginar quién está manejando esto? ¿Quiénes hacen para que permita tener un equilibrio en la capacidad de importar, de producir y de vender en este país? Porque aquí también producimos, en este caso, producimos los derivados. Pero no, ellos están haciendo intencionalmente bajar la capacidad de producir. ¿Para qué? Ellos dicen que es más barato producir. Perdón, es más barato importar que producir. Lo que están buscando ellos es privatización, capaz de que el mercado de combustibles no sea a partir de la empresa pública que es Petroecuador. No, sino sean las empresas privadas. Esos 650 millones de dólares que dicen que va a ser un ahorro para el Ecuador, no será, y no lo será nunca. Lo que va a ser es las ganancias de las empresas que entrarán en este negocio. En ese sentido, dejen de mentir al pueblo, y el pueblo ecuatoriano deje de comer cuento también del gobierno mentiroso de Noboa. No están resolviendo ni están sanando la economía, simplemente están aprovechando una situación tan dolorosa para ellos garantizar los negocios como corresponde. Ingeniero, esto ya se veía venir, el incremento de los combustibles desde el gobierno del señor Guillermo Lasso. Al momento de ustedes haber aceptado estas mesas de diálogo en el gobierno anterior, la propuesta sobre la focalización de los subsidios que se trabajó en las mesas de acuerdo con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso desde el 2022, ¿esto no fue una puerta abierta para que ahora el gobierno haya tomado esta decisión firme de incrementar los combustibles? En absoluto, jamás haríamos una situación así. Por ello, en los primeros 5 acuerdos que está ahí clarito, con absoluta claridad, los subsidios deben seguir siendo una política del Estado, porque no es un problema de mercado, es un problema de garantizar acceso a todas las economías de este país. Está firmado en el primer acuerdo. Segundo, por ello decimos, debe haber una política de subsidio, una focalización por exclusión. Lógicamente que pague la gente que tiene plata, ¿no es cierto? Que pague sin subsidio. Entonces, en los acuerdos, en todo lado hemos cuidado. ¿Por qué? Porque el petróleo es de nosotros, la capacidad de refinar es de nosotros. Ahora, si es que esta gente buscan únicamente negocios, quieren liberalizar, pues no van a tener que enfrentar con nosotros, porque nosotros vamos a seguir defendiendo la capacidad de producción nacional. En ese sentido, absolutamente, jamás nosotros, así tengamos que sentar con el gobierno que sea, jamás cederemos la soberanía de producción, la soberanía alimentaria que depende de estos factores.